once again. Así es. Y el video se trata. De charla. De cómo les va en clase, hoy que no están yendo, pero siempre los deberes no les ha faltado. Siempre los padres de familia o las madres van a traer a la escuela. Los deberes para que los hagan ustedes. Para que nosotros los hagamos en la casa. Ah, yo decía que para que uno se los hiciera también. No. No, pero a mí me han dejado, Si no sabes, si no se acuerda de tal cosa, pregúntale o refuérzase de su familia o de su encargado. Yo digo, ¿y qué me va a ayudar mi padre? Mi hermano. A veces se enoja y me dice, yo no te estoy ayudando. Y usted, Trayita, ¿quién le ayuda? ¿Quién le ayuda a usted? La Scarlett va a creer que le pone así la María Elena. Le dice a la Scarlett, María Elena, se me sacó. Ay, pues la María Elena le hace la portada, le escribe, le hace los dibujos y viene. Y cuando la María Elena le pide algo, ve, yo no te estoy haciendo nada, pues nada, me ayudas, le dice la Scarlett. Y ya cuando María Elena te ayuda a hacer esto en inglés. No, pues sí, pero fíjense que hay el estudio. El estudio es una cosa importante también, sí. Va. Vaya. Es importante, pero también es importante pues que gracias a Dios pues estamos sanos, va. Ajá. Estamos bien. Oiga, Trillita, sí. Me está criticando solo porque le ayudé a hacer los números en inglés a María Elena. No, me le explicó, él? Digamos. Ajá, por eso. Se lo hizo. Digamos como una vez que yo le expliqué a él, no sé. Ajá, y yo le expliqué. Inglés. Y la Estrellita por eso me está criticando, como ella no hace nada. Ajá. Ah. Sí, como no le ayudé a ella, pero ella quiere aprender inglés. ¿Y por qué no aprende, pues, Estrellita? Sí, no, a ver. ¿Ya puede la enseñar en inglés? Sí. Dígala. María Elena se la puede. Hay que ver. ¿Hasta dónde? No me acuerdo. Sí, no me acuerdo. Vaya, pues, ¿quién se la puede? A mí se me olvidan. A mí se me olvidan como 5 letras nomás. Y yo ¿usted pensó que era Sistín del piso? Ajá, claro que Sistín estaba pidiendo para el piso. Y ahí me dice, así es un número que se pronuncia, Sistín. Así es. Sistín. ¿Y las tareas hasta cuándo las van a entregar? ¿Hasta que las terminen? Ya pronto, no. A mí me dijeron, bueno, a mi madre le dijeron, tal día la patré, niña, Ana, vaya. ¿Ya la fue a traer? No, se la va a ir a entregar a la maestra. Ah, pues, como usted dice que la va a ir a traer. Tal día la va a traer. Vaya, porque ya fuimos a traer los deberes. Ajá. Ahora los tienen que hacer para irlos a dejar. A entregar. Y ir a traer más. Ajá, porque al mismo día le van a traer más a los. Sí, porque todo este año no van a ir a la escuela, no que en casa van a estar haciendo todos los deberes. Pero me hace falta las materias. De escuela le hace falta, Chinita. Los amigos. Los amigos. Me faltan las compañeras, los compañeros. Lo que más me hace falta, ¿sabes qué? Estar sentado en el pupitre. Estar sentado. Es... Ir a regar las flores. No, o vas a ver, va. No. Barrer. No, nosotros no regamos flores. No, ahí no regan flores los alumnos. No. ¿Lavar el baño? Hay jardín, pero lo... otra. Bien, sí la regamos, pero cuando nos toca limpieza general en toda la escuela. Así hacemos nosotros. Ah, pues sí. Cuando nos toca la limpieza general. No, nosotros cada quien el día que nos toca la limpieza. No, nosotros no. Ese día que les toca limpieza, lavan baños también. Digamos que no, así como nosotros somos séptimos. Digamos, elegimos si queremos trapear o lavar el baño. Nosotros somos séptimos, el primera semana de un mes comenzamos. Y ahí tenemos que esperar hasta que pase el último grado. Y ahí la volvemos a hacer.
Pero eso falta, pasan como un mes casi para volver. Sí. Pues sí, les ha hecho falta, va a ir a la escuela. Ay, sí. Escuela. Sí. Pero por todo, ¿qué les ha hecho más falta de los la escuela? Amigos. Los amigos. Y allí cuando le enseño, fíjate que a mí me hace falta más porque cuando así lo mandan las tareas pero y lo mandan las explicaciones. Pero yo siento mejor cuando los explica ella misma allá en la escuela. Ajá. No es igual cuando sí, vienen los libros y... Cuando uno no entiende algo, se les va a preguntar a donde ellas están ahí, como ellas dicen, para si no entienden algo, vengan a preguntarle, para eso estamos nosotros, y cambio, estamos aquí en la casa, ¿cómo les vamos a preguntar? Sí. Pues sí. Tiene que... En la casa no cambian la escuela, lo explican. Tienen que preguntar, tienen que ir a preguntar, sí. Va. Sí. También como lo de inglés, usted lo entiende así cuando lo mandan para casa. Lo de inglés. Digamos. Yo dije, dijo en inglés, lo mandan para la casa. Sumaba tres las tareas. Ajá, y uno las tiene, y cambio allá cuando le haga tal cosa en inglés. Ajá. Ay, si uno se equivoca, señor, ¿está bueno esto? Después le va a preguntar, señor, ¿está bueno esto? No, no está bueno. ¿Lo vuelven a hacer? Vuelvan a hacer. Bórrenlo y vuelvan a hacer. Vaya, le va a preguntar. ¿Y aquí cómo? Tienen una explicación, va. Ajá, ¿y aquí cómo? Y aquí no. Pues sí, casi no está. Bueno, yo no sé leer casi. No sé. ¿Y su mamá puede leer? No sé. ¿No sabe? No. ¿Marilena? No puede, pero algo poco. ¿Tu papá puede leer, va? Sí. Yo no puedo leer. Estrellita puede. ¿Pero no le gusta enseñarme? Sí. Mejor me tapo, dice Estrellita, mire. No, es bonito, mire, cuando... El papá y la mamá le da el estudio al hijo porque, pues si uno no ha tenido esa opción, porque la vida de uno de antes, desde pequeño, era trabajar, pues. Sí. Porque ya de 10 años a 9 años, ya uno, pues, tiene que trabajar. Y dicen que antes no recibían las clases como es ahora, dicen. Ajá, antes hasta así, con llenas iban los a la escuela. Alguien que para comprar un libro, pues, le costaba mucho. Era caro porque para comprar un silabario a uno era caro. Sí. Y mire, gracias a Dios ahora, pues, la mayoría es regalado. Sí. De parte del gobierno, pero la mayoría del libro, él los manda para las escuelas, pues. Él los manda para las escuelas. Sí. Y allí, pues, la seño los van... Entregando. No, los libros los prestan, va, para que ustedes hagan tarea. No se los dan. ¿Cuál es el libro? ¿De matemáticas? Ah, ajá. Sí los prestan. Ajá. Vaya, hay libros que los prestan. Hay libros que uno los compra porque ahí no están en la escuela. Sí, porque el silabario de inglés, el diccionario. ¿El de inglés? El diccionario, un librón también de inglés. El diccionario que ocupa Estrellita, así como ahorita, el español. Ajá, el español. El porque ustedes ocupan uno de español e inglés. Sí, pero español e inglés. Ajá. Y el otro que es solo de inglés. Grandote. ¿Y ya lo llevan a la mitad? Bueno, yo ya voy llegando a la unidad 4. Pero hay una parte que quiere que la profesora le explique a uno. Porque no le entiende uno. Chinito ya lo va a terminar. ¿Cómo? La media va. Estrellita y su diccionario. ¿Ya lo va a terminar? No. ¿Ya lo lleva a la mitad? ¿Cuál? ¿A un cuarto a la mitad? El diccionario. Ya se lleva como... El... De lectura. Sí, el de lectura. En la página de lectura. El de lectura, pues sí me chamarreaba, porque yo hasta la unidad... Ay, ya le escribamos. Hasta la unidad 3 llegaba, no le escribamos, yo le pasaba la mitad. No, yo ese... El de ese le escribamos, ya me olvidó. Le escribamos. Ah. Solo una vez lo terminé. Yo ni una vez lo logré terminar. ¿Los de lectura? No, el escribamos, ¿cómo? Ya me olvidó que... Bien, le escribamos. Sí, el escribamos. Vaya. Yo me acabo de dos cada día. Nunca lo logré. Estrellita se ha terminado. De todos los grados no ha terminado. Solo el de este año, a ver. Como no están yendo a la escuela, pues digamos. Y casi no les han dejado de ver del escribamo. No, en séptimo ya no. O bien. ¿Usted?
No, no, yo digo Estrellita. Como ella, ella va a tercer grado. Sí, porque le han dejado ahí marcada, quisiera. Y como también una les dejan la libreta, quisiera. También dicen. No les dejaron ahora. Bien. Vale, bien, les dejaron para Estrellita. ¿Libreta? No, el libro grande les dejaron. Ah, nosotros siempre nos dejamos una libreta. Que no, ellos, uh-huh. Un libro de cuadritos le dieron grande para que fueran haciendo libretas. No, uh-huh. Mi gran libreta. Y ni a la mitad le llegaba. Ajá, igual yo. Gente, sí, llevaban libretas bastante, eran segundos, Estrellita. Como tres. ¿Ah? Y estaba una que bien gruesa. Ajá. Uh-huh. Lectura, pero cuando se pone más difícil es de sexto. ¿Y? ¿Por qué? Son más largas. Y ahí séptimo ya no lleva eso. No, pero séptimo ya no lleva de escribamos ni lectura. Pero ya en sexto sí son costosas las. Porque yo ni a media llegué. Pero bueno, poniendo uno va con todo, con toda inteligencia, se puede pasar grado, sí, aunque estén sí, en la casa. Porque se puede. Sí. No le digo que aunque estén en la casa, poniéndose, digamos, con todo ustedes, pueden pasar el grado, pues. Sí, sí. Bueno, hay alumnos que las están recibiendo las tareas por en línea, por videollamadas. Ajá, y sí. Nos están dejando libros. Tres páginas. Cuatro páginas. Sí. No, seis páginas. Sí. Sí, porque ¿quién queda así por WhatsApp las mandan? Ajá. Las profesoras. Sí, las mandan para ir directo. Por ahí. También el video. Ya al fin del año tienen que entregar los dieces, los ceros. A nosotros le dijeron que cuando entregáramos estos deberes, los iban a tirar en el grupo de WhatsApp que tenemos con el profe. Ah, pues sí. Todo mal en la cadena. El indio. Pues aquí estaba presentando la plática a los chicos y las chicas. Y pues con este video lo vamos despidiendo. Y lo veremos hasta la próxima.